Hola, hola, hey yo, hoy es jueves. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Te voy a decir que he tomado un poquito de whisky. ¿Puedes escuchar mi música o no? O pongo más fuerte, quizás. Voy a ponerlo ahí. Ajá. Quizás ahí creo, ahí está mejor. Pa, para. Sí, ahí está mejor. Yeah, qué bien. Ya, hoy voy a jugar Doki Doki. El club de literatura, ¿no? Estoy practicando mi español como siempre. No estoy súper fluido. No estoy fluido en español. Pero estoy. Tengo determinación para aprender. Y normalmente suena más natural cuando hablo un poquito más, como, pero cuando leo es un poquito. He notado que hay mucho pausas y todo eso, pero está bien, todo está bien. Ahora, día de jueves, día de español, vamos a cocinar con Natsuki. Yeah. Y voy a intentar los voces otra vez, pero voy a intentar recordar cómo hacerlo. Sí. Vamos, Natsuki, entonces. Estoy feliz porque a mí me gusta Natsuki. Es mi cuate. Me cae muy bien. Es mi favorita, creo. Es muy chistosita nomás. Oh, y también, oh, sí, claro. Y también la ¿cómo olvidé? Sayuri, claro. Ella tenía depresión última vez, pobrecita. Y el protagonista no sabe, no tiene los recursos para resolver eso, yo creo. Pero también es joven, entonces necesitas tener eso en mente algunas veces cuando criticas sus acciones. Yo sé, algunas veces me adelanto y yo, ¿cómo puede decir eso? Pero jovencitos son un poquito como medio, un poquito egocéntricos, y eso no es malo, es normal. Entonces, me da vibras. Me hace recuerdo un poquito de Hachiman, de... ¿Qué se llama? Yahari... Se llama Snafu también. No recuerdo cómo decir en japonés, pero sí, se llama Snafu también. Sí, como el principio de Hachiman, antes que he aprendido qué importantes son las conexiones y todo eso. Ese recuerdo de ese Hachiman. Sí. Voy a decir que Hachiman es uno de mis favoritos protagonistas. Me encanta Hachiman. Pero este protagonista no tanto, el de Doki Doki. Me cuesta acostumbrar un poquito. Pero está bien. Es lástima que le haya llamado tío como yo, pero... Así es. Aprendió mi lección. Sí, voy a jugar uno de estos juegos de romance otra vez. Voy a intentar a... ¿Qué yo estaba diciendo? A darle otro nombre. Eso es lo que quería decir, claro. Ahora vamos a empezar. Heyo, Red, heyo. Nice. Nice to see you try. Estoy aquí. Está bien aquí, creo. Ya. Yeah. Vamos a continuar. Vamos a cargarlo. ¿Cuál está? Creo que aquí. Sí, aquí. Someone mentioned a piñata. I didn't get to the piñata yet, whatever that means. I'm sure that's a dark joke. I get it.
but that's what they said. La inminente visita de Natsuki me pone de los nervios, pero no tengo que esperarla mucho rato. Antes de que me dé cuenta, me envía un mensaje diciendo que ya llegó. Sí, está haciendo esto ya después de hablar con Sayuri sobre su depresión, y debería tener más como... más... debería estar más preocupado, creo. No sé. Y no hay adultos en este mundo, eso voy a decir. Me apuro y le abro la puerta para que pase. Ya me olvidé las voces. ¿Qué cuentas? Hola. No sé qué esperaba, pero ver a Natsuki con ropa de calle me desconcierta. Está linda, mira su gatito en su polera y todo eso, qué bonito. Muy simple y muy muy cómodo también. Verla vestida de forma tan linda hace que el uniforme le quede de pena en comparación. ¿Por qué lo que más quieres? Por lo que más quieres, deja ya de hacer que me sienta incómoda. Vamos a pasar la tarde juntos. Sé que no estás acostumbrado a verme fuera de la escuela, pero no hace falta que te pongas así. En fin, déjame entrar. Veo que vienes bien equipada. Natsuki carga una bolsa enorme que está hasta las topas de artículos de repositorio. Ah, mira, me encanta. ¿Y eso qué es? No iba a tomarme la molestia de venir hasta aquí para encontrarme con que no tienes lo necesario para cocinar. Eso, verdad, está lista mi chica. No, no mi chica, mi cuate, como así. Como mi cuate, eso es lo que quería decir. Compraste todo lo que te pedí, ¿verdad? Por supuesto. Ayer Natsuki me pidió que comprar varios ingredientes en caso de que no lo tuviera en casa. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Suerte que pude contar contigo. Bueno, faltaría más. Me sorprende que me haya dicho eso en lugar de decirme algo cruel, como siempre. Pero tampoco, no es cruel, es chistosita nomás. ¿Qué cosa cruel ha dicho la Natsuki? No sé. ¿Quién sabe? Puede que sea más agradable fuera de clase. Anda, vamos a la cocina. Oye, ¿no piensas ofrecerte a cargar con la bolsa? Tú sabes lo que pasa. ¿Esa? Tío, ¿dónde están tus modales? Vamos. No habíamos quedado en que tenía que ser un caballero. Ok. Sí, no quiere, está bien, cualquier cosa. Tomo la bolsa que me ofreció Natsuki. Pesó una barbaridad. Yo la cargué todo el camino. ¿Qué me dices? ¿Sorprendido? Y que lo digas. Natsuki, me dejaste con la boca abierta. Reconozco que tú te subestimé todo este tiempo. Claro, porque soy muy chiquita, ¿no? Serás tonto. Natsuki me pega un puñetazo en el pecho. ¡Un puñetazo! ¡Vamos! Oye. Yo no dije nada de tu tamaño. Tan acomplejada estás por tu estatura. ¿Eh? Tampoco es que esté acomplejada. Eso sí, me encanta mostrarlos a los demás que me valen. No tiene nada que ver con mi apariencia.
es gratificante ver que puede ser mejor que muchos otros a pesar de mi altura. Oh, thank you. I appreciate it. Pero, olvídalo. Mira qué cosas me haces decir. ¿No crees que puedes con sacarme? ¿Con sacarme? No, no, nunca escuché eso. Nada raro, solo porque no estamos en la escuela, ¿eh? Bueno, nos ponemos manos a la obra. Tengo mucho que enseñar. Oh, oye. ¿Qué? Por fin actúas como siempre. Es más divertido cuando dices abiertamente lo que piensas. Oye, deja de tratarme como una niña. Solo intentaba ser más amable, ¿sabes? Que no tengo un cuerpo tan sexy y desarrollado como la Yuri. El de Yuri no significa que puedes tratarme. ¡Wow! Ok. Ok. Natsuki se da cuenta de sus palabras y se pone roja como un tomate. Natsuki. Olvídalo. No dije nada. Me gustaría pedirte perdón. ¿Eh? Te agradezco que intentas ser más amable conmigo. Yo debí haber sido más considerado. Además, sí, eso... Si eso es lo que piensas, ¿Por qué no puedo leer hoy día? Debes saber que hay un montón de chicos a los que les gustan las chicas como tú. ¡Hey, cuate! ¡Cuate! Ok. Pero no, ella no quiere escuchar eso. Creo que ella sabe ya. I appreciate it. ¿Y tú? ¿Cómo lo sabes? Confía en mí. Sé de lo que hablo. ¿Qué es esta situación? Asqueroso. Oye, ¿te refieres a mí? ¿A quién si no? Oh, vaya. Empezamos de una vez. Porfa. Sí que te picas. Cuando una chica te llama asqueroso, ¿no? Al fin encontró tu punto débil, tío. Natsuki sonría con malicia. Dame un respiro, anda. Bueno, si Natsuki piensa seguir insultándome, me niego a quedarme de brazos cruzados. Aunque por el momento parece satisfecha. Está sacando y los de la bolsa para empezar a cocinar. Poco después, la cocina se ha convertido en un caos. Hay cucharas, recipientes sucios, harina, líquidos diversos y bolsas de plástico desparramados por toda la barra. La batidora eléctrica no es tan grande como para poder mezclar toda la masa de una vez. Así que nos toca hacerlo en varios turnos. Mientras tanto, Natsuki vigila todos mis movimientos para asegurarse de que no orina sus preciados cupcakes. Pero también es mucho que hacer. Entonces necesita asegurar que no falles, porque eso es para un evento. Tío, ¿dónde pusiste el colorante vegetal? Voy a meter la masa en el horno, así que necesito llenar las bandejas. Creo que están en la bolsa, junto a la mesa. ¿Por qué? ¿Para qué la quieres? ¿Lo quieres? Yo no puedo leer hoy día. Obvio, pues, para darle color a la masa. Quiero hacer cada bandeja de un color distinto. De esta forma, la gente podrá escoger el que más le gusta, aunque el sabor sea el mismo. ¡Ah! ¡Qué idea tan simpática! ¿Haremos lo mismo con el glaseado? ¿Te gustaría?
¿Me lo preguntas a mí? Lo cierto es que no tengo preferencia, así que... Vamos. No le estás echando ninguna ganas. ¿Podrías esforzarte en divertirte, aunque sea un poco? Pero... sí, me estoy divirtiendo. No entiendo muy bien qué pretende Natsuki. No estás poniendo esfuerzo de decisiones, cuate. Te está dando chance y no estás tomándolo. Eso es lo que pasa. Mientras le doy vueltas, veo cómo separar la masa en recipientes pequeños y echa gotitas de colorante en cada uno. Ah, qué bonito se ven. ¿Ves? La repostería no consiste únicamente en seguir instrucciones. Lo más divertido es preparar la presentación, porque puedes desatar tu creatividad. Red thinks. Ver cómo a todos se les iluminen los ojos cuando descubren tu obra hace que valga muchísimo la pena. Como los que preparaste en mi primer día, ¿no? Recuerdo la cara de asombro de Sayuri y Mónica cuando Natsuki presentó orgullosa sus cupcakes con forma de gato. ¡Ay! ¡Quería ver los gatos! Quizás era como en su polera, ese carita de su polera. Me gustaría que se sintiera igual de satisfecha que entonces. Sí. Muy bien, yo también echaré colorante. Bien, empiezas a captar la idea. Asegurarte de mezclar bien el glaseado antes de darle color. Sí, está casi a punto. Como estamos usando la batidora eléctrica para la masa, tengo que preparar el glaseado con un batidor y un recipiente enorme. ¿Eh? El glaseado está lleno de grumos. Haz el favor de esforzarte un poquito. Eso intento, pero me llevará un buen rato. Si lo haces así, estaremos aquí toda la noche. Mira y aprende. Le encanta tomar cargo así. Le encanta ser senpai. Natsuki me quita el batidor e inclina el recipiente con la otra mano. Tienes que batirlo como si lo estuviera dando una paliza. Al cabo de pocos segundos, la consistencia del glaseado ha mejorado bastante. ¿Ves? Natsuki meta un dedo en el glaseado y se lo lleva a la boca, como si quisiera enfatizarlo. Aunque tengo mis dudas, me dispongo a hacer lo mismo. Oye. Natsuki me toma de la muñeca. Ni se te ocurre meter tus asquerosos dedos en mi glaseado. ¿Cómo que tu glaseado? ¿Te olvidaste quién hizo todo el trabajo? Empiezo a forcejear a la vez que intento acercar el dedo al recipiente. No me obligas a darte una paliza a ti también. Inténtalo si puedes. Empujó con más fuerza, lo suficiente como para mi dedo alcance el glaseado. Triunfal, tomo un poco mientras Natsuki intenta apartarme con todo su esfuerzo. ¡Pobrecita! Natsuki me empuja con tanta fuerza que hace que los dos nos tambaleemos. Ok. Ahora que... ¡Qué asco! ¡Me manchaste la cara! Es culpa tuya. Natsuki tiene un gran grumo de glaseado en la mejilla. Intenta alcanzarlo con la lengua, pero está demasiado lejos. No hagas nada. No hagas nada, cuate. No hagas nada. ¿Sabes qué? Toma esto.
Natsuki se limpia el grumo con el dedo e intenta estampármelo en la cara. Ya quisieras. Por suerte, soy más rápido que ella. La agarro por la muñeca antes de que me alcance. Natsuki lo intenta con la otra mano, pero también se la agarró. ¡Para! Culpate por llamarme asquerosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, shit. Muy bien, tú ganas. Siento haberte insultado. Sabes de sobra de que no lo decía en serio. Es que me gusta ver cómo reaccionas. Pero tú haces lo mismo todo el tiempo. Te pasas el día diciendo tonterías para provocarme. No puedes ir por ahí provocando a las chicas. ¿Ah, sí? Entonces supongo que tampoco debería hacer eso. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer qué? Tomó el dedo de Natsuki y me lo... ¿Por qué? ¿Qué está...? ¿Qué? ¿En serio? ¿Acabas de...? Natsuki está tan sorprendida que ni siquiera sabe cómo echarme de bronca. ¡Claro! ¿Qué hiciste, cuate? Ni hago eso como adulto. ¿Cómo puede ser eso? Tiene la cara totalmente roja, claro. ¿Qué esperas? Oh, no, no voy a decir mi nombre, no voy a decir mi nombre. Ya. De verdad, ni se te ocurra hacerlo eso en una chica. A no ser que te gusta, claro. Eres consciente, ¿no? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Cómo? ¿A quién viene? ¿Cómo? ¿Cómo acabamos esta situación? ¿Yo qué? Natsuki se me queda mirando en silencio. Me doy cuenta de lo ligera que es su respiración. ¿Por qué estoy empezando a marearme? Ey, yo. La alarma anti-incendio empieza a sonar de repente. Natsuki sale corriendo hacia el horno. Oh, pobrecita. ¿Se está quemando algo? Creí que aún no habías metido los cupcakes al horno. Claro. Dejaste una bandeja sucia dentro de todo. ¿Cómo pudiste cometer un error tan básico? Debiste mirar dentro antes de encender el horno. No me eches la culpa de tus errores. Natsuki se pone un guante y saca la bandeja ennegrecida. No conozco esta palabra, don. Ennegrecida en el del horno. La coloca encima de la estufa. La alarma deja de sonar de golpe. En fin, voy a meterlos al horno. Sí. La tensión de lo sucedido hace un momento sigue palpándose en el ambiente. ¡Claro! Has hecho... Yo sigo sorprendido de lo que has hecho. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero ya perdí la oportunidad. Me quedo mirando a Natsuki mientras mete las bandejas de cupcake en el horno. Reconoce la palabra cupcake, ¿no? Entonces, como si no hubiera pasado nada, tomo el batidor y sigo con el glaseado. Y ahora estás ignorando lo que has hecho. Sin consecuencias. Bien, abuela. Los cupcakes ya están listos. Cuando Natsuki abre la puerta de horno, una explosión de aire caliente y dulzón llena la cocina. Mira qué lindas quedaron. Me enseña orgullosa las
distintas bandejas llenas de coloridos café. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué voz? Estoy diciendo las voces ahorita. Estoy cocinando con Natsuki. Quedaron incluso mejor cuando les pongamos en el glaseo. ¿Te la dices o me lo cuentas? Traje cosas para decorar. Más te vale sacar a relucir tu creatividad. Toma, mete el glaseador en estas bolsas. Natsuki me entrega unas bolsas de plástico. Con estas boquillas quedará esponjosa y bonito. Oh, yeah. Mira, con esta otra se pueden hacer flores. Aunque hoy no la utilizáramos. ¿Para qué sirve esto? Tomo una boquilla con una punta mucho más fina que las demás. Como es muy fina, sirve para dibujar líneas y otras formas. También se usa para escribir en los pasteles. Cosas como feliz cumpleaños y todo eso. Ay, ya veo. Eso me da una idea. ¿Eh? Vamos a celebrar un recital de poesía, ¿no? Podríamos darle un aire más literario si escribimos unas palabras en cada uno de los cupcakes. Será divertido ver cómo la gente escoge dependiendo de la palabra que más le gusta. Pero si le gusta el color, mejor. Yo voy a escoger cualquier palabra, sí, si me gusta otro color como rojo o algo así. No me importa qué es la palabra. Esperaba que fueras a soltar una tontería. Pero reconozco que es una idea muy linda. ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! Puedo que me haya ocurrido gracias a ti. ¿Y eso qué significa? Yo no soy linda. Vamos. No estamos en la escuela. Nadie nos juzga. ¿De verdad esperas que no piense que eres linda? ¿Te has visto en un espejo? Ok. Bueno. La voz de Natsuki se apaga. Lo mismo te digo. ¿Eh? ¿Dijiste algo? No, nada. Vamos, hora de decorar. Natsuki empieza a atar las boquillas a las bolsas a toda velocidad. No vivo en piñata. Estoy cocinando con Natsuki, eso sí. Ya basta de perder el tiempo. Queda mucho trabajo por delante. Te enseñaré cómo se hace. Natsuki va tan rápido que apenas me da tiempo de pensar. Me enseña a colocar el glaseado y nos ponemos manos a la obra. Cuando por fin terminamos, Natsuki ordena los cupcakes para que podamos admirar nuestra obra. Mira, qué bonitos quedan juntitos. Así es, son lindísimos. Me encantaría comerme uno. ¿Y qué te lo impide? No lo veo nada de malo. Sí, es verdad, pero hoy mi padre se encarga de hacer la cena, así que preferiría no llenarme. En ese sentido, Sayuri, y tú son polos opuestos. Si estuviera aquí... ¿Por qué estás hablando de Sayuri cuando estás con Natsuki? Eso es rudo, rudo. Si estuviera aquí, ya se habría comido 10 cupcakes. Y aún tendría espacio para la cena. Eso es un atentado contra la salud. Además, cuando cocina mi padre, tengo que comer todo lo que puedo. Bueno, cambiando de tema. Tenía muchas ganas de leer manga, pero debo irme ya. ¿Qué? ¿Tan pronto?
Qué lástima. La culpa es tuya por ser tan lento. Debiste tener eso en cuenta. Esta oportunidad no se presenta todos los días. Vaya. Como es habitual, Natsuki me echa toda la culpa. No tendrás problema en llevar los cupcakes mañana, ¿no? Si Sayori te echa una mano, podrán hacerlo en un solo viaje. Cuenta conmigo. Y descuida, no dejaré que se coma ni uno. Ojalá me hiciera tanto caso como ti. Sí. Me viene a la cabeza la conversación. Ah, ahora, al fin. La conversación que tuve antes con Sayuri. Me sentí totalmente desarmado. Es cierto que Sayuri siempre me escucha, pero en ese momento parecía incapaz de hacerlo. Claro, porque el depresión no es tan fácil. No puedes como resolverlo en una conversación, cuate. Bien, ya me empaqué todo. Hoy hiciste un buen trabajo. Igualmente. Deja que te acompañe. ¡Tarapá! Y así Natsuki está lista para marcharse. La tarde se me pasó en un suspiro. Aún así, mi intención era ahondar en nuestra relación, pero no estoy seguro de haberlo conseguido. Bueno, será mejor que me vaya, supongo. Gracias por ayudarme. Te veo mañana. Natsuki, espera. ¿Qué? Antes dijiste que esta oportunidad no se presenta todos los días. Pero no tiene por qué ser así. Me la pasé muy bien. Y me has enseñado lo divertido que es la repostería, tal y como quieres. Pero dejando eso de lado, siéntete libre de venir cuando quieres, ¿sí? Me gustaría que pasaremos más tiempo juntos, si no te importa. Si te gustaría leer manga o ir a dar una vuelta, ya sabes. ¿Lo dices en serio? Natsuki me mira tensa, como si intentara contener su expresión. ¡Ah! ¡Pobrecita! Sí. Quiero pasar más tiempo contigo. ¡Yo! ¡Mi nombre! ¡Perdón! ¿Por qué puse mi nombre? Creí que solo que quieres terminar con esto cuanto antes. Siento tener que marcharme tan pronto. No era mi intención, te lo juro. De haber podido, me habría quedado más tiempo. Opino lo mismo que tú, así que... ¡Wah! ¡Wah! No me asustes así. El amor realmente me asustó. Los juegos de terror no tanto, pero el amor sí. Natsuki se me acerca. Un momento, Natsuki. Me mira fijamente a poco centímetros de distancia. ¡Wah! ¡Wah! Siento como sus dedos agarran mi camiseta con delicadeza, como si quisiera aferrarse. ¡Uf! Solo puedo verle las mejillas rosados como sus ojos, así como sus labios entreabiertos. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Adivina. Genio. La cabeza empieza a darme vueltas al mismo tiempo que siento su delicada respiración. Llevo un tiempo sintiéndome así. What? Okay. ¿Qué pasó? Natsuki salta rápidamente hacia atrás. ¿Dónde está la música? ¿Sayori? ¿Eh?
Ok, yo no quiero estar aquí ya. Acabo el stream ahorita. No estaba listo para el drama de jóvenes. Oh, ya, voz de Sayori voy a tratar. Uy, no sé. Hola, tío. Sayori. Te prometo que no estaba. ¡Ay, eso es peor! No dice nada. Eso es peor. Peor negarlo mientras está... Negarlo mientras está viéndote. Frankie. Solo pasaba a saludar. Bueno. ¿Por qué no viniste antes? Yo ya me iba... ¿Oh? ¿En serio? ¡Qué mal! Sí. Bueno. Nos veremos mañana en el festival de todas formas. Que no me enteré yo de que se comieran un cupcake, ¿eh? En fin, nos vemos. Visiblemente alterada, Notsuki se aleja. A toda prisa, mientras Sayori se despide con la mano. Sayori. ¿No habías dicho que hoy no te apetecía venir? Bueno, pensaba quedarme en mi cuarto, pero... Mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Y después era real. Así que decidí venir y comprobarlo por mí misma. ¿Comprobar qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? A lo bien que te lo estaba pasando con Tatsuki. Lo mucho que han... Intimado. Me hace muy feliz. Estoy contenta que tengas buenas amigas. Eso es lo único que me importa. Las lágrimas empiezan a recorrer las mejillas de Sayori. Eso es lo único que me importa. ¿Por qué me siento así, tío? Debería alegrarme por ti. ¿Por qué siento como el corazón se me partió en la mitad? ¿Estás bailando? Me duele mucho. Todo me duele. Estaría mucho mejor si desapareciera de una vez. No digas eso, Sayori. Existiría, no tendrías que compadecerte de mí. No tendrías que soportar mi egoísmo. Mónica tiene razón. ¿Qué? Estabas bailando. Estás tomando sus lágrimas de agua. Es importante hidratarte, entonces te soporto. ¿Debería qué? Mónica. ¿Y qué se supone que tiene razón? No me va a contar. Sayori. Lo que te dije antes es cierto. No pienso dejar que esto vaya a más. No le hagas caso a tu cabeza. Preocuparme por ti no me importa en el absoluto. Me hace muy feliz. No lo cambiaría por nada del mundo. Aunque me lleva toda la vida. Estará a tu lado hasta que dejas de sufrir. Sayori aparta la mirada. Le pongo la mano en el hombro para reconfortarla. Tengo miedo, tío.
Cuando dicen tío, suena como, hey, tío. Siempre me da risa. No debería estar riendo ahorita. Es muy emocional, entiendo. Tengo mucho miedo. ¿De qué, Sayori? De que me gustes más de lo que yo te gusto a ti. ¿Sayori? Tengo razón, ¿verdad? Me empezaste a gustar cada vez más porque soy débil. Yo solo me provoqué esto. Tío. Me gustas tanto que me quiero morir. ¡Wow! Esos son sentimientos de juventud, creo. Porque yo también sentía como podía morir de amor. Eso sí. No sé. Ya, basta, Sayori. No quiero hacerte más daño. Acaricio el brazo de Sayori y le tomó la mano. ¡Guay! Este player, este jugador, ese Don Juan, ¿qué está haciendo? Te dije que yo siempre sé lo que más te conviene, ¿recuerdas? Eso no. ¿Aún me crees? Sayori asiente sin mediar la palabra. Incluso si no entiendo del todo cómo te sientes, sé perfectamente lo que necesitas en estos momentos. Y eso es que lo que te voy a dar. ¿Terapia o qué? La única respuesta es terapia y no sé si le puedes dar. No sé. Sayori. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues iba a... Tanatsuki me iba a besar. No quiero ser Don Juan. Escucha, no sé. Mira, no creo que es bueno... presentar su amor como la solución de sus sentimientos así es peligroso hacerlo. Entonces puede ser va a doler, pero está bien, así es la vida algunas veces. Es buen cuate, dice que quiere estar en tu vida toda la vida en tu lado y todo eso, pero necesitas aceptar que algunas veces esos sentimientos son solo de amigo. Siempre serás mi mejor amiga. Sí, sí. Lo que necesito. Porque es peligroso decir, hey, yo te voy a dar lo que necesitas. Te quiero. Eso no es bueno, no es bueno. Lo que necesitas es que todo vuelva a normalidad. Mónica me lo contó todo. Pero la Mónica, ¿qué ha dicho a la Sayori? No, no es cruel, es normal. No quiero ser el tipo de chico que iba a besar con otra y ahora está diciendo te amo a alguien. Eso no es bueno. No deberías actuar así. Cochino, asqueroso. ¿Quieres ver sangre? ¿Van a pelear o qué? Me explico lo contenta que te pusiste cuando me uní al club. Sé que estás pasando por un momento muy difícil. Pero, por favor, créeme cuando te digo que sé que es lo mejor para ti y que logrará hacerte feliz. Haré que todo vuelva a ser como antes. Te lo prometo. Yo entiendo. Bueno, aún así quiero... Ok. Sayori fuerza una sonrisa, pero tiene cara de estar sufriendo lo indecible. Pero si no puede aguantar que no le amo románticamente, eso no es bueno tampoco. No es bueno para su salud tampoco. Necesita aceptar cosas así también. No puede ser su voz.
¿Así que es cómo se siente cuando te apuñalan en el pecho? Debería escribir un poema sobre esto. Sayori. No pasa nada. Es mi castigo, recuerda. No, yo qué. Lo que le dice Mónica, pues hay un video que tiene una... ¡Oh, sí! Parece como bullying, no sé. Apuñala la espalda mejor. Por ser tan egoísta. No eres egoísta, pero algunas veces solo alguien te quiere como amigo y necesitas aceptar eso. Eso pasa. Por favor. No te preocupes por mis absurdos sentimientos. Sé que tienes razón. Siempre supe que no encontraría la felicidad si seguía por este camino. Ay, y hay tantos. Pero sí hay, y es cruel lo que le dice. ¿Cómo? Por eso vení. Para obtener una respuesta que necesitaba oír. Y sobre lo otro, también tienes razón. Quiero que todo vuelva a ser como antes. No me gusta eso tampoco, porque claro que no puede volver de antes, porque es claro que ella tiene sentimientos. Entonces necesitan encontrar algún nuevo cosa con el rechazo y mover adelante como amigos. Y lo que necesita realmente es terapia. Pareciera rusa. Dijiste China primero. Ahora me doy cuenta. Es cierto, tío. Tú me conoces mejor que nadie. Por tantos años. Y si hablas con otros chicos, ellos van a conocerte también por tantos años. ¿Confiera? Ciegamente en ti. No, eso. No. Eso no. No. Sayori, no. No. Eso no es la solución, porfa. Vamos a poner por un vodka Sayori para ahogar las penas. Va a ir a un bar y va a cantar karaoke con canciones tristes. Rompe corazón. ¿Cómo? Corte venas, así se llama, ¿no? En lo que sea, pues. La sonrisa de Sayori se rompe en mil pedazos. Perdón. Estoy imaginando una sonrisa rompiendo en mil pedazos, eso todo. ¿Por qué estás bailando? De repente. Yo sueno como un psicópata. O como dices, un psicópata por reír tanto en este momento dramático. Perdón. De repente se da la vuelta y se deja caer sobre los rodillas. ¡Wow! Llévala al hospital, porfa. Necesita ayuda. No quiero gritar, pero... Ya, voy a intentar. No sé. Pero en voz alta también. Ni puedo gritar normalmente. Se agarra la cabeza con las manos y grita tan fuerte como puede. Estoy tan sorprendido que no sé cómo reaccionar. No, pero... Mira. Imagina. Imagina que rechaces a alguien normalmente, porque no pensamientos felices. No, pero imagina que alguien te está confesando los sentimientos. Tú no sientes lo mismo. Rechazas y hacen esto. ¿Puedes creer? No sabría cómo reaccionar a eso tampoco. Ay, Sayori, ¿qué me estás haciendo? ¿Estás bien? ¡Ah! Sayori me mira por encima del hombro y me muestra una débil sonrisa antes de darse media vuelta y salir corriendo. Todas estas chicas corren muy veloz, muy rápido. ¡Sayori!
Me quedo solo delante de mi casa sin saber qué hacer. ¿Qué es este sentimiento tan terrible? Hice todo lo que estaba en mis manos. Lo que yo digo sería peor si estás mintiendo de tus sentimientos, si estás diciendo que le quieres y todo eso y no realmente no lo ves como en luz romántica. Eso es lo que yo siento. Como mucho, puedo ayudar a Sayori a que gestione sus sentimientos para que salga del pozo. O puedes llevarla al hospital para que... No hospital, terapia. Si le hubiera dicho que sí, ella te da un abrazo. Sí, pero sentiría como manipulador diciendo que eso es su solución de felicidad o algo así. Es medio feo, no me gustaría ese abrazo. Pero entenderla me está costando mucho trabajo. Al aunque puedo reconfortarla. No paro de preguntarme si debería hacer algo más o de forma distinta o si este mundo necesita adultos para que pueda hablar de eso. Son jovencitos nomás, ¿no? Sé que estos pensamientos me atormentarán hasta que todo vuelva a la normalidad. Haré todo lo posible por ayudarla. Sayori siempre será mi mejor amiga y me esforzaré por hacerla sonreír cada día. Llegó el día del festival. Esperaba ir a clase con Sayori en un día tan señalado. Pero no responde al teléfono. Pensé en ir a su casa a despertarla, pero quizá es demasiado. En este momento, los preparativos para el evento deben de estar casi listos. Logré llevar las dos bandejas de cupcake, yo solo colocando una encima de la otra. Cuidado. ¿Qué pasó con la música? Notsuki me estaba acribillando a mensajes, pero como tengo las manos llenas, no puedo responder. Creo que me siento igual que Natsuki sobre el recital. Tiene su gracia. Tengo ganas de que acabe para disfrutar del festival con Sayori y Natsuki. Pero conociendo a Mónica, seguro que el recital también será una genial. Ya me olvidé el voz de todo. ¿Qué era tu voz? Tío, eres el primero en llegar. Gracias por venir tan pronto. Qué raro, creí que Yuri ya habría hecho acto de presencia. Mónica colaca unos pequeños folletos sobre los pupitres del aula. Deben ser los que contienen los poemas que vamos a recitar. Al final, lo que hice fue buscar por internet un poema que podría agradarle a Mónica y se lo envié. No, ni ibas a escoger algo que te gusta a ti mismo. Por lo tanto, eso es el que me toca recitar. ¿Dónde está la música? Me sorprende que no hayas venido con Sayori. Sí, es que se volvió a quedar dormida. ¡Qué boba! ¡Wow, qué boba! Tiene depresión, ya sabes que tiene depresión. ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Cualquiera pensaría que en días como este se esforzaría más. Tras pronunciar estas palabras, me viene a la cabeza lo que Sayori me dijo ayer. ¡Sí! ¡Este es muy lento! No sé, ¿dónde está tu cabeza, cuate?
Y me siento mal porque soy consciente de que no es tarea fácil para ella. Claro, dije que eso porque estoy acostumbrado a pensar de esta manera. Pero quizá habría sido mejor que fuera a despertarla, ¿no? Deberías preocuparte un poquito más por ella, tío. Y más después de la conversación que tuvieron ayer. La dejaste colgada de esta mañana, ¿sabes? La conversación de... ¿Cómo sabes? ¡Ja! ¡Ja! ¡Mónica! Mónica, ¿qué quieres decir? ¿Quieres compartir algo conmigo? Mónica, ¿tú sabes? Pues claro que sí. No por nada soy la presidenta. Pero... Avergonzado, empiezo a tartamudear. ¿Cómo es que Sayuri se lo comentó tan rápido? Lo de que la rechacé. Perdón. Eso me hace quedar como el malo. No, es normal, cuate, es normal. No puedes aceptar a todos lo que dicen. Pero soy el único que sabe lo que más lo conviene, ¿no? No, eso tampoco es verdad. Cualquier. Buf. No estás al tanto de toda la historia, así que... No te preocupes. Sé mucho más de lo que crees. ¿Eh? Mónica está tan amigable como siempre, pero no sé muy bien por qué. Lo que acaba de decir me dio escalofríos. ¿Quieres echarle un ojo a los folletos? Quedarán de maravilla. Sí, claro. Como uno de los folletos. ¿Dónde está la música? ¿Qué pasó con la música? Se me bugó, ahora veo todo negro. ¿Qué pasó? Tomó uno de los folletos que haya sobre un pupitre. Oh, wow. Es verdad. Serán un buen incentivo para que la gente se tome el club más en serio. Eso mismo creo yo. Pasó las páginas. El poema de cada miembro está impreso de forma impecable en su propia página. Parece un trabajo profesional. No. ¿No ves nada? ¿No puedes ver nada? Pero, ¿cómo estás escribiendo entonces? Bueno, momento. ¿Es para todos o qué? ¿Cómo es? ¿Qué pasó entonces? Parece bueno a mi lado, creo. Qué raro. He chequeado y parece que no es pantalla oscuro en mi lado. ¿Qué pasó para ti? ¿O intentas otra vez? No sé. Pero solo con canales de inglés me paso eso. ¿Ah, sí? Ah. O quizás es porque mi... No sé. ¿Qué será? ¿Puedes bajar el calidad o algo? ¿Quizás es eso? No sé. Voy a seguir, pero puedes tratar de hacer eso quizás, no sé. Ya voy a continuar. El poema de cada miembro. Entonces solo estás escuchando cómo es Amar. ¿Cómo dices en español? No sé. El poema de cada miembro está impreso de forma impecable en su propia página. Parece un trabajo profesional.
Reconozco los de Notskis, Yuri, de entre los que se recitaron durante los ensayos. ¿Y esto? Llegó el poema de Sayuri. No es el que ensayo. No lo había leído en mi vida. Jamás en mi vida. ¡Wow! Porcentaje. Sal de mi cabeza. Antes de que hago lo que sé que es mejor para ti. Sal de mi cabeza antes de que escuche todo lo que ella me dijo. Oh, ella es Mónica. Sal de mi cabeza antes de que te demuestro cuánto te quiero. Sal de mi cabeza antes de que acabe de escribir este poema. Pero un poema nunca está realmente acabado. Solo deja de moverse. Esto es arte. ¿Ya? ¿Qué es esto? Siento un puñetazo en el estómago después de leerlo. Tío, ¿ocurre algo? Nada. Este poema parece muy distinto a los que suele escribir Sayuri. Pero antes, cambio de idea. Iré a buscar a Sayuri, así que... Ah, muy bien, como quieres. Pero no tardes mucho, ¿sí? Salgo del aula a toda prisa. Tómatelo con calma. Me grita Mónica a mi espalda. Acelero el paso. Pam, pam, pam. Estamos corriendo. Pam, pam, pam. ¿Qué estaba pensando? Debí haberme esforzado un poco más con Sayuri. Esperarla o ayudarla a que se levante no me suponía un gran sacrificio. El simple hecho de que vayamos juntos a clase le alegra el día. Sí, estaba diciendo yo voy a esforzar que le hago sonreír cada día. Y después se olvidó el próximo día. No sé. Además, ayer le dije que todo volverá a la normalidad. Es todo lo que necesita y es justo lo que quiero darle. Llegó a casa de Sayuri y llamó a la puerta. No responde mis llamadas, así que tampoco espero respuesta. Abro la puerta y me tomo la libertad de entrar, como hice ayer. ¿Dónde están sus padres? No entiendo. No, nunca mencionan padres. Yo voy a decir... voy a suponer que no tienen padres. Nadie. Cuento. Sí, es un juego, pero no sé. ¿Qué son estas cosas? No sé. Sayuri duerme como una marmota. Trago saliva. No puedo creer que haya acabado haciendo esto. Despertarla en su propia casa. ¿No es algo que haría una pareja? No, pero ha hecho eso otra vez, ¿no? Antes pensé que estaba en su cuarto. En cualquier caso, siento que es lo correcto. Cuando llego a su habitación, llamo a la puerta. Sayuri, despierta, tontita. Tontita. No hay respuesta. Ni hay imagen ahora. No imagen, no respuesta, no música. ¿Qué más? Tontita, tonoto. Is that good? What do you mean? I think I sound the same. I'm just reading in his voice. No quiero tener que entrar en su cuarto de esta forma.
Parece una violación a su privacidad. Piñata. Pero no me queda otra. But I heard other people, like, people just sound different when they speak different languages. I think that's normal. Abro la puerta con cuidado. No estoy riendo, perdón. Es que me sorprendió porque no presionó el botón y después esto pasó. Me sorprendió. ¿Ah? Osh. Estoy avergonzado de reír. No era mi intención. ¿Qué está pasando? Guay. Oh, sí, tienes razón. La Mónica ha dicho eso. La Mónica sabe todo, entonces. ¿Qué? Pero... ¿qué demonios? ¿Es esto una pesadilla? Tiene que serlo. No es real. No puedo serlo. Sayuri nunca haría algo semejante. Todo iba bien hasta hace pocos días. Por eso no puedo creer lo que estoy viendo. Yo, ¿qué vamos a hacer ahora? Me aguanto las ganas de vomitar. Ayer mismo le dije a Sayori que podía contar conmigo. Pero no es buena solución solo decir que te apoya un individuo. ¡Wow! ¿Y eso qué es? Que sabía lo que era mejor para ella y que todo iría bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Cómo pude ser tan inútil? ¿En qué fallé? La rechacé. No puedes pensar así. Ush, no puedes pensar así. Esa debe de haber sido la gota que derramó el vaso. ¿En serio? Si le dije que le amo o lo que sea, iba a cambiar las cosas. ¿Es verdad? No he salvado el juego, entonces no sé. Wow, no sabía que... si rechazas a las chicas en este juego, van a matarse. Ush. Tu agonizante alarido, un retumbo en mi cabeza. ¿Cómo pude hacerle algo así cuando más me necesitaba? ¿Cómo pude ser tan egoísta? Fue culpa mía. Una marabunta de pensamientos me taladra con todo lo que podría haber hecho para prevenir. Si hubiera pasado más tiempo con ella, si hubiera ido a clase con ella, si le hubiera dado lo que sabía que ella esperaba de nuestro... Pero no es tu responsabilidad ser obligado si no sientes los mismos sentimientos. Si hubiera hecho todo eso, podría haber evitado esto. Me están culpando, este juego me está culpando, no es mi culpa. Sé que podría haber evitado esto. No sabes. Shush. El diablo con el club de literatura. El diablo al festival. Perdí a mi mejor amiga. Una persona con la que más crecí. Me crecí. Y que ahora perdí para siempre. Nada de lo que hago la traerá de vuelta. Esto no es un videojuego en el... es videojuego. En el que puedo reiniciar la partida y probar otras opciones. ¿Me está diciendo que necesito hacer eso? Solo tenía una oportunidad y tomé las decisiones equivocadas. ¡No! Ahora no me queda otro que cargar con esta culpa hasta el día de mi muerte. ¡Wow! Mi vida no tiene nada que la haga más valioso que la suya. Pues no, pero... ¿qué está pasando? ¿Qué?
No es verdad. No debería ser tu responsabilidad obligarte a ser romántico con alguien para que se sienten así. Lo que necesitaba es terapia. Sí, aún así fui incapaz de hacer lo que ella esperaba de mí. Y ahora nunca podré deshacer lo que pasó. Pero tampoco el juego. Yo escogí a Sayori primero para ayudarla y el juego no me dejó hacer eso. Nunca. 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 Ya, fin del juego. Wow, ok. Este juego era... No sé. Entonces... No debería ser que te obliga a hacer... Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y quién es eso? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Puedo empezar otra vez? Veo una molestosa chica correr hacia mí desde lejos. Agita los brazos en el aire como si no le importara para nada toda la atención que está llamando. Es mi vecina y buena amiga de la infancia. El tipo de amiga... No, ya leí esto. Que uno no se va haciendo en el presente. Pero como que medio funciona porque ambos se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este. Pero cuando empezamos a la secundaria, ella se quedaba dormida con más frecuencia y yo me cansaba de esperarla. Pero si va a perseguirme de este modo, me siento tentado a huir. Sin embargo, suspiro y me paro adelante del cruce para que pueda alcanzarme. ¿Qué está pasando? Momento. Ah, no, solo tengo uno. No. ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Ah? Ya. Yo sé. ¡Oh! No, es algo diferente. Las clases son iguales de ordinarios que siempre. Yo cuando me doy cuenta, ya se habían acabado. Recojo mis cosas y... Otra vez. Cargar. Es un día de clase normal y corriente como cualquier otro. Cada mañana me veo rodeado de parejas y grupos de amigos que van juntos a clase. Suele ser la peor parte del día. Yo siempre he ido sola. Solo. Siempre me digo que ya va siendo hora de que conozca a chicas. Y eso... Pero no tengo ganas de unirme a ningún club. Me conformo con pasar desapercibido y jugar videojuegos y ver series en mi tiempo libre.
siempre podría unirme al club de anime, pero total, ahí no hay ninguna chica, ¿no? ¡Qué mentira! Hay muchas chicas que le encantan el anime. Las clases son iguales de ordinarios que siempre. Y cuando me doy cuenta, ya se habían acabado. Recojo mis cosas y abstraído, me quedo mirando la pared en busca de motivación. Tus clubes. Lo cierto es que no me atraigo ninguno. Y seguro que la mayoría me exigen más dedicación de la que estoy dispuesta a darles. No me queda otra que probar con el club de anime. Ah, tío. ¿Ah? Mónica. ¿Ah? ¿Ah? Vaya, no esperaba verte por aquí. ¿Cuánto tiempo? Así es. Mónica sonría con dulzura. Nos conocemos, apenas hemos cruzado unas pocas palabras, pero el año pasado fuimos juntos a clase. Inteligente, guapa y atlética, seguro que era la más popular. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Bueno, que me sonría con tanta sinceridad, se me hace un poco... ¿Un poco qué? ¿Un poco qué? En fin, ¿qué te trae por aquí? Estaba buscando materiales para mi club. ¿Sabes si por aquí hay cartulinas o rotuladores? Echo un vistazo en el armario. Estás en el club de debate, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo dejé. ¿En serio? ¿Lo dejaste? Sí. Si te estoy sincera, odio toda la política que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en algo que me gusta de verdad y que sea especial para mí. Entonces, ¿a qué club piensas en unirte? Pues mira, decidí crear uno nuevo. Un club de literatura. ¿De literatura? Suena un poco soso. ¿Cuántos miembros has conseguido hasta ahora? Me da pena admitirlo, pero solo somos 3 por el momento. Es un suplicio encontrar nuevos miembros para un club que suena tan aburrido. No. No te creo. Hay mucha gente que le encanta literatura. Ya me lo imagino. Pero de aburrido no tiene nada, ¿sabes? Cualquier cosa puede ser literatura. La lectura, la escritora, la poesía. De hecho, tenemos a alguien que guarda su colección de manga en la sala del club. ¿Lo dices en serio? Totalmente. No es divertido. Ella insiste en que el manga también es literatura. Y bueno, no se equivoca. Además, un miembro es un miembro, ¿no? Mónica, acaba de decir... ¿Ella? Oye, tío. Por casualidad no estarás buscando un club, ¿verdad? Supongo que sí, pero... En ese caso... ¿Podrías hacerme un favor enorme? No te pido que te unes, pero... harías muy feliz si vinieras a visitar mi club. ¿Por favor? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?
Bueno, no tengo motivos para negarme. Además, ¿cómo podría decirle no a Mónica? Claro, le echaré un vistazo. ¿Sí? Genial. Tío, eres muy amable, ¿sabes? No, no, es nada, de verdad. ¿Vamos? Ya buscaré los materiales en otro momento. Tú eres más importante. Eyo, eyo, pero no te creo, no te creo. Y así hoy es el día... Y así hoy es el día en el que le vendí mi alma a Mónica y su irresistible, irresistible sonrisa. Tímido, la sigo por la escuela y subimos unas escaleras que dan una parte de la escuela que apenas visto. Visito. Mónica, llena de energía, abre la puerta del aula. ¿Por qué estoy diciendo eso otra vez? Pero no entiendo. No entiendo. Todo mi progreso con Natsuki, que es mi cuate ahora, no. Volví y traje a un invitado. Ah, ya me olvidé el voz de Yuri. Ya. Un invitado. ¿En serio? ¿Traíste a uno, chico? Bonita forma de matar el ambiente. No te pases nada. No te pases, Natsuki. En fin, bienvenido al club, tío. Me quedé sin palabras. El club está lleno de chicas guapas. Lleno, pero... Déjame adivinar. Eres el novio de Mónica, ¿me equivoco? ¿Cómo? No, no lo soy. Natsuki. Al parecer, la chica de mala actitud se llama Natsuki. Es la única que no reconozco. Yo le conozco muy bien. Y es muy chistosita. Es de complexión pequeña, así que parece una estudiante de primero. Te presento a Natsuki, tan enérgica como siempre. Y esta es Yuri, la vicepresidenta. No, no. La vicepresidenta era Sayuri. Es un placer. Yuri parece mucho más madura y tímida que Natsuki. Y diría que le cuesta lidiar con ella. Sí, es un placer conocerlas. Me tomo contigo en otro aula y decidió venir a visitar el club. ¿No es genial? Espera, Mónica. Te pedí que me avisaras de antemano si traías a alguien nuevo. ¡Oh! Yo no voy a probar sus cupcakes de gatitos. ¡No! Estaba a punto de... Bueno, ya sabes. Lo siento. Perdona. Juro que lo tenía en cuenta, pero me lo encontré de casualidad. En ese caso... ¿Qué les parece si preparo un poco de té? Oh, sí, eso es mejor para Yuri. Sí, sería estupendo. Adelante, tío. Toma asiento. Las chicas habían formado una mesa con los pupitres. Yuri se dirige a una esquina del aula y abre el armario. Mientras tanto, Mónica y Natsuki se sienten una frente a la otra. Me siento junto a Mónica. Mónica, la situación sigue siendo incómoda. Soy consciente de que no tienes pensado venir. Pero nos aseguraremos de que te sientes como en casa, ¿sí? Como presidente del club de literatura, es mi deber de todo el mundo se la pase bien. Me sorprende que aún no se haya unido más miembros.
Debe de ser duro empezar un nuevo club. ¿Podrías decirse que sí? No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por empezar algo tan de cero. Y menos cuando se trata de algo que no llama la atención como la literatura. Mira, ¿por qué la literatura sigue teniendo como shots con balas apuntando a la literatura? Literatura es interesante. Hasta ella ha dicho que es en tantas formas y todo eso. Debes trabajar ardua para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Confío en que con nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿Verdad, Natsuki? Bueno, supongo. Natsuki responde dubitativa. Tiene personalidades muy distintas, pero todas comparten un mismo objetivo. Mónica debe haber sudado por encontrar a estas dos. Yuri vuelve a la mesa con el juego de té. Debería leer todo esto porque ya reconozco todo esto. No sé. No pasa nada. Tenemos permiso de los profesores. ¿Así es mejor? ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escuchar la voz de Yuri? Porque yo siento que puede ser muy, muy como... pequeña voz, ¿no? Al fin y al cabo, un buen libro se lea mejor con una taza de té caliente. ¿No crees? Así, como tímida. Supongo. No dejes que te intimide. Yuri solo trata de impresionarte. ¿Eh? Eso no es... Yuri, ofendida, aparte la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té y la lectura no son un gran pasatiempo para mí, pero... ya. Me alegra. Yuri, aliviada, esposa una tímida sonrisa. Dime, tío, ¿qué te gusta leer? No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. He leído manga. Murmuro medio en broma. Ya leí todo esto. ¿Qué voy a hacer? La lectura no es lo tuyo, entonces. Bueno... Eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hable sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Y tú qué, Yuri? A ver. Yuri pasa el dedo por el borde de la taza. Mis novelas preferidas son las que construyen en mundos de fantasía y profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré. ¡Ya leí todo esto! ¿Debería continuar o qué? ¿Cómo hago rápido? No. Aunque bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. Ya sé, Yuri, ya sé lo que te gusta leer. Queda con tu personalidad. ¿Tú crees? Es que sin una historia me hace pensar... Me transporta a otro mundo. No puedo abandonarlo. Menudo, el terror surrealista logra cambiar tu perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. Yo detesto el terror. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué?
Bueno, es que... No importa. Ya leí todo esto. ¿Qué está pasando? Pam, 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 pam. No sé qué hacer. Para pam. Oh, esto es un poquito. Al fin y al cabo, accedí a asumir las responsabilidades de las vicepresidenta. Debo esforzarme en nutrir este club y sus miembros. Es más, ahora que tenemos un nuevo miembro, me parece un paso en la dirección correcta. ¿No te parece, yo? No tan rápido. Sigo viendo una problemita. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ahora que llegamos al tema más importante, decir sin tapujas algo que me ha rondado la cabeza todo el rato. Nunca dije que me... Ah, todo está pasando lo mismo que antes. Pero la señora no está ahí. Y van a estar tristes y después van a decir sí. Todavía me gusta ver otros clubs y... Pierdo el hilo. Las tres chicas me miran. Pero... Perdona, creí que... Ah. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Estás diciendo que no vas a venir en tu club? Claro que no van a estar felices, ¿o qué crees? Los tres intercambian miradas antes de que Mónica se voltee hacia mí. ¿Será mejor que te digo... Será mejor que te digo la verdad, tío. El caso es que no tenemos suficientes miembros para formar un club de forma oficial. Tenemos que ser cuatro. Ah, oh, era cinco, ahora es cuatro. Me he esforzado muchísimo para encontrar nuevos miembros. Y si no encontramos uno más antes del festival, me siento indefenso antes de estas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión? ¡Ah, es la misma cosa! ¿Qué hago? ¿Apongo a todo? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué hace? Muy lento. Para pam, para para. Uy, tengo sed. ¿Qué hora es? Entiendo por qué no están diciendo nada, porque ellos no tienen memoria de Sayuri. Pero... ¿qué está pasando? Pam, para, pam, pam, pam. Recuerden la tarea de que tenemos para esta noche. Escribir un poema para traerlo a la próxima reunión. Así podremos compartirlo en grupo. Mónica me mira de nuevo. Tío, tengo ganas de ver cómo te expresas. Sí. Sí. ¿Podría presionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad para escribir? Siento que la ansiedad empieza a comerme por adentro. En cambio, las chicas siguen charlando mientras Yuri recoge el juego de té. Será mejor que me vaya. Muy bien. Nos vemos mañana. ¡Qué ganas! Y con esto salgo del aula y me voy a casa. ¡Sin Sayuri! ¡Wow! Durante el recorrido, mi mente va saltando entre las tres chicas. Notsuki, Yuri y, por supuesto, Mónica. No sé si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizá surja la oportunidad de intimar con una de las chicas. Muy bien.
Seguro la suerte me sonría si intento sacar el máximo partido de la situación. Y todo empiezo para escribir el poema esta noche. ¡Vamos! Desbloqueaste un poema especial. ¡Sí! Soy incapaz de autoconvencerme para ir a la terapia cuando nunca antes había sido tan feliz. Preferiría quedarme así hasta que alguien me descubra y me lleve a urgencia. Sayuri, ¿dónde estás? Muy fácil. ¿Qué quiere? Gatito, vamos, Natsuki. Amor, Natsuki. Ahora es más fácil saber qué hace para quién. ¿Qué más? Lápiz labial. Cama. Cama, ya, está bien. Alegría. Familia. Oh, sí, familia era de Sayuri. Ok. Leche. ¿Quién quiere leche? Oh, ya. ¿Qué más? Puchero. Para papá. Promesa era de Sayuri también. Wow. Ok. ¡Parfait! Vamos. Eternidad. Azúcar. Azúcar. ¿Qué más? Ya está. Guay, qué fácil es. Juntos. Nubes. Guay, no suicidio. Vacaciones. ¿Qué más? Amigos. Abrazo. ¡Oh! ¡No! Linda. ¿Qué está pasando? Hola de nuevo, tío. Qué bien, ¿no? ¿Viste con el rabo entre las patas? Va, no te preocupes. Se me hace un poco raro, pero pienso cumplir mi palabra. Bien, volví al club de literatura. Fui el último en llegar, así que las chicas ya están pasando el rato. Gracias por cumplir tu promesa, tío. Gracias por... ¿Cómo hago? Gracias por cumplir tu promesa, tío. Espero que este compromiso no te haga demasiado pesado. Es difícil que te obligan a zambullirte en la literatura cuando no estás acostumbrado. ¿Qué está pasando? Vamos, no hace falta que te compadezcas de él. Fue Mónica la que tuvo que arrastrarte hasta aquí. No sé si piensas venir a hacerte el flojo, pero si no nos tomo en serio, te prometo que te la verás conmigo. Mónica. Es un poquito difícil leer cuando estás frente de las palabras. Natsuki es un poco muy grande para ser alguien que guarda su manga en el club. Lo hice. Qué bueno soy. Soy profesional. Natsuki no sabe si justificarse o replicarle a Mónica. El manga también es literatura. Derrotada de golpe, Natsuki se deja caer en su silla. Disculpa, tío. Procuraremos que tu comodidad sea nuestra prioridad, ¿sí?
Yuri mira decepcionada a Notsuki. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, ahora que formas parte del club, ¿no te gustaría escoger el libro para leer? Bueno, la música también creo que es un poquito diferente. Tampoco puedo negarme. Como bien dijiste, ya soy parte del club. Supongo que estoy en la obligación. Ya. Espera, no hablaba de eso. Sí, en realidad no tienes ganas. No te dije nada. Ah, no es eso, Yuri. Quiero integrarme a este club. Aunque no leo a menudo, estaré encantado de tomar un libro si así lo deseas. ¿Estás seguro? ¿Sabes que? Bueno, como soy la vicepresidente, era mi deber ayudarte a elegir algo que pudiera gustar. Yuri mete la mano en su bolsa y saca un libro. No quiero que te sentirías excluido. Así que escogí un libro que podrías disfrutar. Es cortito. Te tendrás enganchado, aunque no estés acostumbrado a leer. Y si tienes ganas, podríamos, ya sabes, comentarlo. No puede ser. Esta chica no... Ya leí todo esto. Gracias, Yuri. Gracias. Bueno, tómate el tiempo que quieres para leerlo. Tengo ganas de saber tu opinión. ¿What? ¡Se desapareció! Ahora que todo el mundo está en su sitio, esperaba que Mónica empezara con las actividades del club. Pero no parece que sea el caso. Yuri está concentrado en su libro. Ajá, le dejen solo. Y él no sabe por qué ha juntado, porque nadie le está ayudando. ¡Ah! Oigo el suspiro de exasperación que suelta Natsuki desde el interior del armario. Parece estar molesta por algo. Me acerco a ella por si necesita ayuda. Oh, eso es diferente, creo. No recuerdo esto. Oh, es porque escogió a sus palabras, ¿no? Ya me olvidé que hizo eso. ¿Estás buscando algo ahí adentro? ¿What? ¡Me cagó en Mónica! Nunca deja las cosas en su sitio. ¿De qué sirve matarse para tener tu colección todo organizadito? Si llega la primera persona que pasa y te lo deja todo hecho en caos. Notsky está arrastrando un montón de libros y cajas por la estantería. ¿Manga? ¿Lees manga? Sí, bueno, de vez en cuando. Perdón. El manga es de esas cosas que no puedes admitir que te gusta hasta haber descubierto qué opina la otra persona del tema. Y digo yo, ¿cómo lo supo? Los comentaste alguna vez de pasada. Además, lo tienes escrito en la cara. ¿Qué se supone que significa eso? Entiendo. En un lado de uno de los estantes, una montaña de libros, hay un tomo solitario del manga. Me llama la curiosidad, así que lo saco. Ahí está. Notsuki me lo arranca de los manos. ¡Guay! Solo necesitas pedir. Después se gira hacia una caja de mangas y mete el tomo entre los demás. Esto ya es otra cosa. Pocas cosas me ponen más
de los nervios que ver una colección entrar a la que le falta un número. Sí, te entiendo bien. Le echo un vistazo más de cerca a la colección que está observando con tanta admiración. Perfect Girls. Es una serie que nunca había escuchado. Una de dos. O yo no era su público potencial, o era una obra horripilante. Si me vas a juzgar, casi prefiero que lo hagas al otro lado de esta puerta. Me señala la puerta de la clase. Oye, no estaba juzgando a nadie. Ni dije nada. No, pero tu voz tenía un tonito que no me gusta. No me gustó nada. Te voy a decir una cosa, tío. De hecho... What? No. No toqué nada. No juzgues un libro... De hecho... Natsuki saca el primer tomo de Perfect Girls de la caja. Te voy a demostrar por qué lo digo. Me pone el tomo en las manos. Me quedo mirando fijamente la portada. En ella se puede ver a cuatro chicas con autoandos muy coloridos y unos poses tan femeninos como llamativas. El nivel de Mo se sale de la escala. Me encantan las cosas bonitas, ya he dicho. No te quedes ahí. Natsuki me agarra del brazo y me saca del armario. Luego se apoya contra la pared bajo el alfiezar de las ventanas. Da una palmadita en el suelo, para indicarme que me siente junto a ella. ¡Ajá, qué bonito! ¿No serías más cómodo sentarse en unas sillas? Me siento. Las sillas no me bastan. Es imposible leer al mismo tiempo estando cada uno en su silla. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Ah, bueno, supongo que es más fácil si estamos así, bien cerquita. No digas eso. Vas a hacer que se me haga muy raro todo. Natsuki se cruza de brazos y se aleja ligeramente de mí. Perdona. No contaba con sentarme tan cerca de ella. Aunque tampoco es que me quejo demasiado de la verdad. Abro el tomo. Apenas pasan unos segundos antes que Natsuki se me vuelva a acercarse. Reduce la distancia entre nosotros con la esperanza de que no me enteraré. Percibo cómo observa por encima de mi hombro. Tiene muchas más ganas de empezar a leer que yo. Vaya, hacía un montón del tiempo que no leí el principio. ¿Acaso no releas los tomos viejos cada cierto tiempo? En realidad no. Si acaso después de haber terminado toda la serie. Oye, ¿estás prestando atención? Sí, claro, pero aún no ha pasado nada. No pasa nada por hablar mientras tanto. Parece que trata sobre un grupo de amigas en la escuela. La típica obra que gira el torno al día a día. Acabé hartándome de esta clase de historias porque es muy raro que los diálogos sean los bastante divertidos como para compensar la ausencia de argumento. Seguro que no te estás aburriendo. Qué bonito. No, para nada. Es que tan solo me estás viendo leer. Le gusta observar a la gente, entonces. Bueno,
yo digo cosas de Yuri también, pero creo que la Yuri y la Natsuki, la Mónica ha encontrado, y la Sayuri también, ahora que estoy pensando, han encontrado tres chicas que son muy solas, que tienen dificultad con su solitud. Y parecen medio tristes sobre eso. No tengo problema con eso. Si tú lo dices, supongo que es divertido compartir algo que te gusta con los demás. Siempre me emociono mucho cuando logro que alguno de mis amigos... que alguno de mis amigos empieza una obra que me gusta. Eso significa que necesito terminar pronto, ¿ya? Mi garganta no aguanta. ¿Entiendes por dónde voy? ¿No lo sabes? A ver, no sabría qué decirte, la verdad. ¿A qué te refieres? ¿Acaso tú no compartes tu manga con tus amigos? Ajá, eso es lo que estoy diciendo. Mira. ¿Con tus amigos? ¿Podrías no restregármelo? Perdona. Como si alguno de mis amigos se fuera a animar a leer esto. Piensan que el manga es para niños. Ni siquiera puedo sacar el tema sin que se pongan en plan. ¿Oh? ¿Aún sigues con esas cosas de niña pequeña? Me dan unas ganas de partirlas la cara que... Uf, me conozco bien a ese tipo de personas. Están a que. Está, ¿cómo dice en español? Bonding, ¿cómo dice en español? Sí, te digo la verdad, cuesta mucho encontrar amigos que no te juzgan. Y aún más encontrar amigos que comparten tu afición. Y no solo que leen manga, porque también hay diferentes como géneros en manga. Entonces, es difícil encontrar a alguien que le gusta eso. Y también el tipo que te gusta. Porque hay tanto. Como soy un perdedor, supongo que tiendo a relacionarme con otros perdedores. Aunque supongo que para alguien como tú será aún más complicado. Sí, lo cierto es que lo entiendes bien. Un momento, ¿a qué parte te refieres? Es que me siento hasta incapaz de guardarlos en mi propia habitación. Mis padres me darían una paliza impresionante si te los encontrara. ¿What? ¿Huh? Al menos la sala del club es un lugar seguro. No puedo ver si esto es como los niños hispanos dicen sobre sus padres que les van a matar y todo eso. Es medio normal, no sé, para mí. No sé. ¿Natsuki es hispana como nosotros o qué? Bueno, salvo por Mónica, que se portó como un idiota. Es imposible ganar, ¿verdad? Bueno, pero al final valió la pena, ¿no? Es decir, aquí estoy, leyéndolo. No es que eso arregle ninguno de mis problemas, la verdad. Ya, tal vez. Pero al menos la estás pasando bien, ¿verdad? Y... En fin, ya basta. ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí. Paso la página. El tiempo pasa. Extrañamente, Natsuki está muy callada.
La miro de reojo. Parece que se está quedando dormida. Ah, pobrecita. Oye, Natsuki. ¿Sí? De repente, Natsuki cae a plomo sobre mí. Oye. ¿Qué estás diciendo, Natsuki? No te entiendo. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? Vamos. Natsuki, ¿estás bien? No, Mónica, tú estás haciendo todo esto. Ya. Déjame ver. Mónica mete la mano en su bolsa y saque una especie de varita de proteínas. La lanza en dirección de Natsuki. De repente, a Natsuki le vuelve a brillar los ojos. Toma la varita del suelo y le arranca el envoltorio a toda velocidad. Te dije que nada de... Ni siquiera termina la frase antes de metérsele en la boca. No te preocupes, tío. Está bien. Esto es algo que le pasa de vez en cuando. Por eso siempre llevo algún refrigerio en la bolsa por si lo necesito. Necesita. En fin, ¿por qué no compartimos nuestros poemas? ¿Va a ser lo mismo? Ah, Natsuki, claro, mi comadre. Ayer le dije a Natsuki que estaba interesado en sus poemas. Supongo que lo justo sería compartir los míos con ella primero. Oh, yeah, esto es nuevo porque yo escogí a Sayuri, por eso. Muy bien, empecemos por las cosas que no me gustan. Para empezar, Natsuki, lea mi poema. Olvídalo. No me apetece darte mi opinión. ¿Eh? Entonces, ¿para qué hacemos esto de compartirlos? El tiempo que invertí en escribir esto podría haberlo dedicado a hacer otras cosas. De hecho, ¿recuerdas cuando dije que quería leer tus poemas? Pues, eso es en lo que pensaba cuando escribí esto. Quería lograr que te sintieras cómoda para compartir el tuyo. Tal y como dijo Mónica. Lo cierto es que me sentía mucho más cómoda compartiendo mis poemas y el tuyo fuera un desastre total. La idea era que me mostras un poema muy malo para que yo dijera, bueno, no es ninguna maravilla, pero mira y aprende lo que es la auténtica literatura. Pero lo arruinaste todo. Eres muy bueno. Es muy bien. Demasiado bien. Espero que estés satisfecho. O sea, ¿qué básicamente estás diciendo? ¿Que te gusta? Natsuki es incapaz de replicar. No entiendes nada, ¿verdad? Eso ya te lo dije. No hace falta que lo proclames a los cuatro vientos, pedazo de vanidoso. Estoy convencidísimo de que nunca dijiste eso. Digo esa frase por lo bajo. Creo que Natsuki me odia un montón. ¡Nah! ¡Es tsundere! No sabría decir si el que le haya gustado mi poema es una victoria o una derrota. En cualquier cosa, ahora tienes que enseñarme el tuyo, ¿no? No hay de otra. Pero solo porque Mónica me obligara a hacerlo si me niego. Sí, lo mismo. Muy bonito, Natsuki, me encanta. Gracias. Sí. Te dije que no te iba a gustar.
Sí, me gusta. ¿Qué? Dime la verdad. Es la verdad. Ah, ya leí todo esto también otra vez, recuerdo. Perdón, Notsky, pero ya leí esto y mi garganta no aguanta. Ah, ya he hecho todo esto. Ya. Yuri observa fijamente el poema. Oh, pero ella no ha criticado el de Mía, el de Sayuri. El para Sayuri, no de Sayuri. Pero un minuto tiempo más que sobra, de sobra para leerlo. Perdona. Olvide empezar a hablar. No pasó nada. No te veas obligado de hacerlo. Obligado de hacerla. No me siento. Es solo cuestión de traducir mis pensamientos. Espera. Muy bien. Este es el primer poema que escribes, ¿no? Pues sí. ¿Por qué lo preguntas? Solo quiero asegurarme de ello. Tras leerlo, me pareció que ese podría ser el caso. Ah, sí que es malo. No. Ay, acabo de alzar la voz. Siento mucho. Ya leí esto. It's okay. This is more for practice for me, so it's fine. No pasa nada, ni lo noto. And also, he was saying that he saw a black screen. So he couldn't really see it for some reason. And also, they're repeating their stuff. I don't know what happened. I was like, oh, I don't know if it was, but on my side, it didn't show black, so I'm not sure what happened. This is so weird. Why is it making me do stuff again? El fantasma bajo la luz. Los bucles de mi cabello se iluminan bajo la luz ámbar. Se bañan en ella. Debe de ser este. La última farsa que queda, la única que resiste el paso del tiempo. La última que aún no ha cambiado por el enfermizo tono verde azulado del futuro. Me baño en ella, en calma, respiro aire del presente, pero vivo en el pasado. La luz centella. Yo también centella. Sí, tiene letra horrible, no puedo entender nada. Necesito. Ni conozco algunas palabras y es más difícil cuando escribes. Yuri, ¿por qué haces eso? Entonces creo que no lo entendí bien. En fin, supongo que solo le echaste un vistazo rápido. Pero recuerdo que de los poetas a menudo expresan sus pensamientos, sentimientos y expresiones a través de su obra. Por lo general, una obra oculta mucho más que una simple historia, un cuadro o una imagen. En este caso, puede que la protagonista del poema no sea más que una comparación simbólica y metafórica con un fantasma. Y que no puede despegar. El último lugar es el que me se siente en el pasado y es incapaz de dejar atrás el pasado. Por ello mismo, pronto se quedaré sin nada. Si lo pones así. The pen. I don't think so. I haven't seen a pen. No fue nada, en serio. Bueno, me alegra mucho que piensas de que piensas. No olvides
que es el simple cuestión de tiempo que empieza a entender el mejor entre sí. Sí, quizás tengas razón. Supongo que tengo que seguir intentándolo. Confío en ti. Ah, Mónica, ahora. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Te la estás pasando? Sí. Qué bueno, me alegra. Por cierto, ya que llevas poco aquí y esas cosas, si se te ocurra alguna sugerencia para el club, como actividades nuevas o cosas que podamos mejorar, estoy abierta a sugerencias. Que no te dé vergüenza comentar lo que se te ocurre, ¿sí? Muy bien, lo tendrá en cuenta. Pues claro que me da vergüenza comentar lo que se me ocurre. Casi prefiero no meterme mucho en esos problemas hasta que esté más integrado. En fin, ¿te gustaría compartir tu poema conmigo? Me da un poco de vergüenza, pero supongo que no me queda otra. Tranquilo, tío. Hoy todo el mundo siente un poco de vergüenza, ¿sabes? Pero es el tipo de barrera que todos acabaremos derribando con el tiempo. Sí, eso es verdad. Te doy mi poema, Mónica. Me gusta, tío. ¿En serio? Es mucho más lindo que lo que esperaba. Vamos. No, tranquilo. Me recuerda a algo que escribiría Natsuki. Ella escribe bastante bien. Así que tómalo como un cumplido. ¿Insiste? Sí. Si tienes algún interés en Natsuki, ten contigo siempre algo de comer. Sí, te enganchará a ti como si fuera una cachorrita. El padre de Natsuki no le da dinero para pagarse la comida ni le deja nada de comer en casa. Así que suele estar un poco irritable. Pero también le pasa que acaba perdiendo toda su energía y se agota enseguida. Como le pasó hace rato. Esto solo es una suposición, pero creo que es tan pequeña porque el estar desnutrido interfiera con su crecimiento. Pero bueno, siempre hay chicos a los que les gustan las chicas pequeñitas, ¿no? Perdona, solo intento verle al lado bueno. En fin, ¿te gustaría leer mi poema? No te preocupes, no sé. Me da muy bien. Parece muy seguro de ti mismo para alguien que dice que no ser muy bueno. Bueno, es que tiene que parecer que estoy segura de mí misma. Pero eso no significa que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo. Bueno, vamos a leerlo. El agujero en la pared. Pero no me miraba a mí. Confundida, miro frenéticamente a mi alrededor, pero mis ojos quemados ya no distinguen los colores. ¿Hay alguien más en la habitación? ¿Está hablando alguien? ¿O solo hay poemas en simples ojos de papel? El sonido de un garabateo frenético que engaña mis oídos. La habitación empieza a encogerse. Tus paredes me oprimen. El aire que respiro se disipa antes de llegar a mis pulmones. Entré en mi pánico. Tiene que haber un salida. Está ahí mismo. Él está ahí mismo. Me trago mis miedos y empuño el bolígrafo. ¡Oh, es diferente! Bueno, ¿qué opinas? Es diferente, es lo que opino. Necesito agua.
Casi no llego al fin. Tienes un estilo muy improvisado, creo que se llama. Lo lamento, no soy la mejor opción para pedir una opinión. No pasa nada. Sí, esa clase de estilo se ha puesto muy de moda últimamente. Muchos poemas empiezan a poner énfasis en medir bien los tiempos entre palabras y versos. De esa moda transmiten mucha más fuerza cuando los recitas en voz alta. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. Supongo que se podría decir que hace poco tuve una especie de epifanía. Es algo que me ha influido un poco de mis poemas. ¿Una epifanía? Sí, algo así. Me pongo nerviosa al hablar de cosas tan profundas, porque es todo como demasiado intenso. Quizá después de que todos nos llevamos mejor. En fin, aquí va el consejo pamil del día. A veces, cuando escribes un poema o una historia, tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto concreto. Si te esfuerzas demasiado a intentar que dicho punto sea perfecta, nunca avanzarás. Obligado a escribirlo como sea y ya lo irás puliendo luego. Otra forma de expresarlo sería la siguiente. Si dejas una pluma apoyada sobre el mismo sitio durante demasiado tiempo, acabarás teniendo una gran mancha de tinta. Mueve la mano y deja que fluya. Ese es mi consejo de hoy. Eso también es nuevo. Sí, la Mónica es muy sospechosa. Gracias por escuchar. Pero ya sabía. Uf. Supongo que no falta nadie. Echo un vistazo por el aula. Fue más estresante de lo que pensaba. Es como si todos me estuvieran juzgando por lo mal que escribió. Aunque intentaban ser amables, es posible que mis poemas estén a la altura de suyo. Después de todo, esto es un club de literatura. Lanzo un suspiro. Supongo que es culpa mía por meterme en este lío. Al otro lado del aula, Mónica anota algo en su cuaderno. Mi mirada se clava en Yuri Notsky. Intercambian hojas de papel con cuidado. ¡Oh, esto es cuando van a pelear! Quiero que acabe ya. Estoy cansada. Me fijo en cómo cambian sus expresiones a medida que lean. Pero quiero acabar este día, por lo menos. Notsky, frustrada, frunce el ceño. Por su parte, Yuri sonría con amargura. Con este vocabulario. Perdona, ¿dijiste algo? No es nada. Notsky devuelve el poema a pupitre destoñazamente con una sola mano. Es bastante sofisticado, supongo. Gracias. El tuyo es lindo. ¿Cómo que lindo? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que trata sobre el sentimiento de desidia. ¿Qué tiene eso de lindo? Ya lo sé. Hablaba del vocabulario, supongo. Solo intentaba decir algo agradable. ¿Eh? ¿En serio te cuesta decir algo positivo? Gracias, pero fue todo menos agradable. Bueno, podría hacerte un par de sugerencias. Quisiera sugerencias, se las pidiera a alguien a quien le haya gustado. Y para tu información, sí, gustó mucho. A Mónica, por ejemplo. Y también a tío. Por tanto, soy yo la que te daré encantada algunos consejos. Para empezar... Disculpa, agradezco tu oferta,
pero no me he tomado mucho tiempo para no creer mi propio estilo. No pienso cambiarlo en el futuro próximo, a no ser que me cruce con algo especialmente inspirador. Y por el momento, no hace el caso. A tío también le gustó mi poema, para el que lo sepa. Incluso me dijo que lo impresionó. Notsuki se levanta de golpe. ¿Eh? No sabía que tenías tantas ganas de impresionar al nuevo Yuri. ¿Eh? Eso no es... ¿Lo que pasa? Yuri también se pone de pie. Es que estás celoso porque tío apreció más mis consejos que los tuyos. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes que no prefiero... prefieres los míos? ¿En verdad te crees tanto? Yo... no... Si me creer... me creyera tanto, me esforzaría para que todo lo que hiciera quedara lo más lindo posible. ¡Wow! Ya he leído esto, pero no me cae bien otra vez. ¡Yuri! Cuidado con tus palabras. ¿Sí? Pues ¿sabes qué? No es a mí a quien le creció el busto para... por arte de magia en cuanto apareció tío. ¿Ah? ¿Ah? Natsuki. Oye, Natsuki, eso es un poco... Tú no te metes. ¿Tú no te metes? ¿Cómo te atreves a insultar a los demás con tus propias inseguridades? Natsuki, tu actitud es tan infantil con tu aspecto. ¿Qué? ¿Ajá? ¿Ajá? Yo no eres la más adecuada para hablar. Dora pretenciosa. 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 Siento que mi estilo sea tan difícil de entender para alguien de tu edad mental. ¿Ves? Acabas de darme la razón. A la gente normal se le bajan los humos cuando se gradúa de la secundaria, ¿sabes? Si quieres que te den la razón, dejan de atacar a los demás con tu asquerosa actitud. ¿Piensas que puedes ocultar lo tóxico que eres? ¿Qué tóxica que eres vistiéndote y actuando de forma linda? I don't think I reached the fan part. Lo único lindo de ti es lo mucho que te esfuerzas. Why are you using data at the gas station? Bájala, Yuri. No te vayas a cortar con esa lengua tan afilada que tienes. Ups, perdona. Ya lo haces, ¿no? ¿What? ¿Acabas de insumir y me corta? ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo te pasa? Adelante, sigue. Deja que tío te escuche lo que piensas de verdad. Seguro que acabas loquito por ti después de esto. De repente, Yuri se voltea hacia mí como si se acabara de percatar de mi presencia. Tío, esto está intentando hacerme quedarme como la mala. Eso no es verdad. Ella empezó. ¿Ah? ¿Ah? No sé. No debería hablar de cortar o nada. Perdón, Natsuki, pero eso es fuerte. No importa. Oye, chicas, ¿por qué me acercan tanto? ¿Qué? ¿Qué quieres?
Parece que está mirando a mi alma. ¿Qué quieres? Oye, tío. ¿Qué te parece si salimos un momentito? ¿Sí? ¿Este día por qué es tan largo? Lo siento mucho. No deberían haberte involucrado. Será mejor que nos mantengamos al margen. Volveremos cuando acaban de gritar. Qué buena presidenta soy, ¿no? Ni siquiera puedo enfrentarme a los miembros de mi club como es debido. A veces me gustaría ser más asertiva. Pero nunca he tenido el coraje suficiente como para pararme firme ante los demás. ¿Me entiendes, no? En fin, no pasa nada si se te quitan las ganas de pasar el rato con las demás. Estaré encantada de pasar más tiempo contigo. Natsuki sale corriendo del aula. Oh, Natsuki, ¿qué pasó, mamá? Perdón, es mi costumbre de hablar español. Perdón. Pobrecita. Se va a todo prisa. Ay, ay. Ay, ay. Bien, parece que ya acabaron. No era mi intención. Yuri se balancea adelante y atrás en su pupitre con las palmas en la frente. Yuri. No era mi intención. Te creo. No tengo ni idea de lo que le dijo Yuri a Natsuki. ¿Qué pasó? Sí. Tío, no me odies, por favor. Te lo ruego. Yo no soy así. Hoy no estoy en mis cabales. Tranquila, Yuri. Sabemos que no lo decías en serio. Además, seguro que mañana Natsuki ya se habrá olvidado del tema. Por completo. Como sea, la reunión ya se terminó. Pueden irte a casa si quieres. Yuri me mira como si quisiera decirme algo, pero no para de vigilar a Mónica por el rabillo del ojo. Este es tu primero, Mónica. Me gustaría quedarme un poco más. Soy la presidenta. Debería ser la última en marcharme. Esperaré a que acaban. Bueno, yo soy la vicepresidente, así que deja que hoy me encargo, no, por favor. Por algún motivo parece que no quieres que esté yo presente, Yuri. No es eso. Para nada. Es que no he tenido la oportunidad de hablar de mi libro contigo. Y me daría mucha vergüenza si hubieras escuchado. Ay. Supongo que no tengo opción, ¿eh? Bien, siento la molestia. ¿What? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué iba a decir? Ah, ya, voy a terminar este, ya, mi tarea. Ya, voy a darte, este día voy a ser de Yuri, entonces. Me interesó lo que quiere decir, que cuido. ¿Burbujas? Oh, no. ¿Ansiedad? Ya. Yeah. ¿Desprecio? ¿Análisis? Claro. ¿Incapaz? ¿Masacre? Ajá.
Ella sí me da vibras de las chicas que le gustan escuchar true crime, como los crímenes reales, esas cosas. Contaminación, lágrimas, imaginación, dolor. ¿Es because of the gas station? Explosión, oscuridad, ¿qué más? Pirotécnica. ¿Real? Infierno. Desesperación. Percepción. ¿Qué más? Piruitas. Extremo. What? Yeah, almost. I just wanted to finish my homework. No. We're stopping here. Okay. I just wanted to do my homework. Okay, good. Well, I really appreciate that you're trying to connect through CBS. Where am I? There I am. Yeah, through CBS in your gas station. I really appreciate it. Especially to hear me speak in Spanish. That's dedication. All right, thank you so much. You don't have to worry about the Wi-Fi. You can relax and do something else. No worries. I appreciate it. Now we're gonna go to sleep, right? Oh wait, I'm going to sleep. Yeah. That was a lot. That was a lot. I should finish in Spanish. This is a Spanish stream, right? Yeah, we are. Entonces, gracias por acompañarme. Perdón por hablar inglés en este momento. ¿Qué pasó con la historia? No, no sé. Es muy loco. Bye. Bye. Sí, la historia está muy loca ahora. No sé qué está pasando. Pero me interesa. No sé. Y quizás la Yuri... No sé. Parecía medio normal como su personalidad al principio, y ella era medio como se creía mucho. Es como complejo, como se creía mucho, pero también tiene como bajo. Nah, I'm not doing a sleeping stream. No way. También tiene bajo autoestima, creo así dice. Es complicado. Puedes tener los dos. Los dos pueden ser verdad. Yo sé de experiencia. Como yo también cuando era pequeñito era complicado así. Entonces, pero voy a perseguirla porque parece que ella quiere decir algo. Y la Notsky parece que no sabe lo que está pensando. No sé. O quizás me equivoco. Y también quería tratar de decir que le amo a la Sayuri para ver si eso sí le salva, porque parecía que el juego me estaba haciendo que me siento mal que escogió el equivocado opción o algo así, no sé, pero también es mucho leer y eso es bueno porque estoy practicando mi español. Entonces, gracias por acompañarme. Así sí, ahí está. Chaucito, buenas noches. Bye.